sido, como decíamos, fanática total de Elio Fiorucci. Y todo el que me conozca sabe que es verdad, porque es que yo, todo lo que me gusta lo tiene Elio. Elio ha tenido siempre corazones, flores, colores, buen rollo. Para él lo más importante era la paz, el amor. Hay tantas cosas que nos divierten en común. Lo que pasa que él, los profesores estos maravillosos, que ahora os contaré de los profesores, han hecho del pop al neopop. Yo digo que, bueno, el pop es Fiorucci y yo soy el neopop. Yo hubiera preferido mil veces ser el pop, porque el tío ha sido íntimo amigo de Andy Warhol. Ha sido a mí, le pintó su tienda de 400 metros cuadrados Keith Haring entera. Imagínate lo que es eso, que te pinte la tienda entera Keith Haring. Ha sido de los primeros que conoció a Basquiat y, como es poco comercial, no se quedó con las cosas de Basquiat. Ha sido íntimo amigo, pues ha estado en todo el principio de la moda italiana, fue socio de Benetton, fue el que presentó a Benetton a su fotógrafo Oliviero Toscani. Bueno, la vida de Elio está maravillosa. Es uno de los primeros que conoció a Madonna. Madonna era como... Bueno, el hermano de Madonna trabajó en su tienda. O sea, porque, bueno, una cosa es... o sea, que yo prefería, la verdad, haber sido pop que neopop. Pero, en fin, neopop quiere decir los que admiran al pop. No, volevo poi concludere dicendo questo. Io ho veramente avuto la fortuna di andare, per esempio, a New York, questo che diceva il professore, andare a New York e aprire una tienda di 1500 metri in una strada principale di New York, che era la 59 between Park and Lex, proprio di fronte a Bloomingdale, e alla fine aprire questa boutique e avere Andy Warhol che viene nella boutique e scrive nel suo diario. Se leggete il diario di Andy Warhol, dice: sono stato da Fiorucci, c'è tutto quello che mi piace, tutto è colorato, tutto è di plastica. È incredibile. Poi fa un'osservazione molto intelligente, dice: non so, perché è troppo intelligente lui, dice: non so se quando finisce un prodotto lo riassortisce. Voleva dire, ho capito due cose io, o che non ero capace di riassortire come la verità era, oppure che erano oggetti unici e potevano essere oggetti d'arte. Io ho scelto di capire la seconda cosa. Credo che sono poeta, ma può aver entendido che la moda finisca in passare nella calle. Perché la moda antes fue Christian Dior, la moda antes fue il new look. En los primeros años 60 había la moda elitaria. Y Elio, con Mary Quant y otros diseñadores del periodo, fue uno de los primeros a entender que la moda tienes que por sus manos en el fenómeno de masa que puedes comprar en el supermercado, que te inspira el mercado en general, que te inspira la calle, que te inspira la película, que te inspira esto. No hay nada delitario en el sistema de moda que del cual Elio es un representante perfecto, maravilloso. Este es, creo, su mérito primero. Vale.